Comunidad de la Vereda, planta nueva en el corregimiento. El centro adelantan protesta por el impacto ambiental que reciben de una planta de residuos de la industria del petróleo ubicada allí. Bueno, nosotros ahorita en este momento tenemos una afectación muy grande. Somos una vereda de escasas tierras, poca extensión, pero pues tenemos 4 plantas de tratamiento de lodos que están perjudicando demasiado la salud y la integridad de todas las familias acá en la vereda. Somos alrededor de 90, 100 familias las que estamos viviendo en esta vereda, pero directamente que estén cerca a los predios de las plantas de contaminación son alrededor de unas 30 familias. En este momento están recibiendo olores ofensivos y pues se ha visto y se ha evidenciado unas malas prácticas en las técnicas de biorremediación que hacen con los lodos. Según los vecinos que este miércoles han hecho bloqueos transitorios en sus vías, sus quejas y reclamos no han sido escuchados por entidad alguna. Bueno, la verdad sí hemos tenido acercamientos, hemos tenido diálogos con las empresas, pero pues no vemos una solución para nosotros, para las familias que estamos acá cerca conviviendo con este proyecto. Entonces lo que nos preocupa demasiado es que son proyectos que están cerca a nuestras viviendas y que tenemos que recibir los olores, la maquinaria pesada, el constante movimiento de ellas, el material particulado que dejan sobre las vías y que enferman a nuestros niños. Entonces eso es lo que en este momento nos está agobiando demasiado. Sobre todo también porque es una vereda que está altamente impactada y que poco vemos la inversión. No contamos con una escuela, no contamos con un parque, y pues cada vez es más el impacto y menos la inversión para nuestra vereda. Los afectados aseguran que seguirán con sus protestas hasta tanto ser escuchados.